Audiencia de www.tachiranews.com, ya estamos con todos ustedes para el inicio del recorrido de esta edición número 49 de la Vuelta de la Juventud en Bicicleta en este año 2022. Les invitamos a disfrutar en www.tachiranews.com con todo el servicio informativo, igualmente en nuestras plataformas @tachiranews_piso en Instagram y en @tachiranews en el sistema de información de Twitter. E igualmente en Facebook estamos como Táchira News. Primera etapa compartida con controlada en la alcaldía del municipio San Cristóbal. Hay modificación del recorrido como tal, se van a cumplir con 4 premios intermedios, 2 de ellos sprint bonificables y 1 no bonificable, y 2 premios de montaña de categoría C. La modificación del recorrido es que la carrera ahora no va a ir desde la Plaza Bolívar ida y vuelta, simplemente se va a dar la largada oficial con cronómetros en cero desde la Plaza Bolívar hasta la ciudad de Tarija para cumplir la primera vuelta, pero los giros van a realizarse en la redonda del Educador, y el cuentavueltas va a estar ubicado en la Lotería del Táchira. Es la modificación de última hora que han realizado en el recorrido en el congresillo técnico realizado en horas de la mañana de este día miércoles 21 de septiembre. Les invitamos a disfrutar de esto y más en el servicio informativo de www.tachiranews.com y de todo el sistema de comunicación que tenemos preparado para todos ustedes en la cobertura de la Vuelta de la Juventud 2022, un evento que reúne a lo más granado del ciclismo juvenil venezolano. Para todos ustedes, en la cobertura, está enviado especial Said Cárdenas. Esta es www.tachiranews.com para todos ustedes. En la Vuelta de la Juventud 2022 se ha cumplido con el primer sprint, lo ha ganado Arlex Méndez de la Lotería del Táchira, el segundo puesto para Gabriel Cuadros del Conejo de la Suerte de la Lotería del Táchira. El primer líder en carretera es Arlex Méndez del equipo Lotería del Táchira, el lote es compacto. Al cumplirse la primera vuelta, recordemos que hubo una fuga de 2 corredores, pero solo fue para intentar lanzar e ir poco a poco ablandando las piernas de los demás rivales. Un total de 76 corredores, un solo equipo colombiano, JB Ropa Deportiva, y es la participación que ha tenido, o la inscripción que ha tenido en la mañana de hoy, en el lote de la Vuelta de la Juventud 2022. En el desarrollo del circuito, que ha sido modificado, repetimos, ahora se cumple entre la Avenida Libertador, Cuatricentenario, Antonio José de Sucre, Tarija, y retorno a la Avenida Libertador. El cuentavueltas está ubicado en el sector del edificio de la Lotería del Táchira, que es donde se lleva el registro. La llegada final será, repetimos, en la sede de la Plaza Bolívar. Aquí viene Arlex Méndez, el ganador del sprint. Es el primer líder en carretera, el del color naranja, el número 32, el que aparece aquí en la imagen. El lote compacto, no hay fuga, es el movimiento respectivo producto de lo que ha ocurrido en el primer embalaje para cumplirse el primer sprint de la Vuelta de la Juventud en Bicicleta. Reportó para ustedes el enviado especial Said Cárdenas. Continuamos ahora en la Perla del Torbes, Avenida 1. Ya se han cumplido 2 circunvalaciones de esta primera etapa de la Vuelta de la Juventud. El lote ha aumentado, la fuga ha aumentado, el número de pedalistas. Ya son un total de 10 corredores los que se suman a Arles Méndez, el equipo de la Lotería del Táchira, que es el que impone el ritmo. Son 2 equipos que tiene la Lotería del Táchira. El equipo del 9-bit, Osorio Group, y el de la Lotería del Táchira, Conejo de la Suerte. El lote que persigue, hay una diferencia aproximadamente de unos 10 segundos entre el lote y la fuga. El lote que no persigue a un ritmo lo mantiene muy suave. Este grupo de jóvenes, 76 corredores en total, quienes son los que hacen vida en esta partida de la Vuelta de la Juventud en Bicicleta. Este es el servicio informativo de www.tachiranews.com. Un total de 7 corredores en punta en estos instantes, cuando ya están de retorno a la ciudad de San Cristóbal. Gran cantidad de caídas, hay que entender que estos jóvenes tienen muy poco roce
al momento de rodar en el lote. Algunos de ellos han sufrido fuertes caídas a la altura del retorno de Venetubos. La fuga que se mantiene en estos momentos, un total de 11 corredores, quienes son los que marchan en fuga, donde está el líder transitorio de la competencia por ganar la bonificación en el primer sprint bonificable, que se trata del pedalista tachirense Arlex Méndez. Allí va el lote que en estos momentos intenta perseguir, aumenta en el promedio de velocidad porque es el terreno de descenso que van transitando en estos momentos. Una diferencia de 20 segundos, nos informan por aquí los aficionados, cuando ya está el recorrido pues, de esta primera jornada de la Vuelta de la Juventud en bicicleta. Audiencia de www.tachiranews.com, acompañamos a la fuga de la competencia de esta primera jornada de la Vuelta al Táchira, de la Vuelta de la Juventud en bicicleta, que se corre en el territorio tachirense. Vuelta creada en San Juan de Colón, es el giro juvenil por excelencia a nivel nacional y que precisamente ahora sí estamos acompañando la fuga, total de 9 corredores. Va Arles Méndez en punta, les acompañamos para hacer el servicio. Va a concluir la primera etapa de la Vuelta de la Juventud. Se trata ya del final en la Plaza Bolívar, tarde cerrada por el agua, cielo encapotado, bastante lluvia en las últimas dos vueltas. En esta séptima etapa, en esta séptima vuelta, cuando ya se debe definir frente a la Plaza Bolívar, bandera cuadro Juana Suárez y el ganador es Alexander Castaneira de la representación de Venezuela, país de futuro, alcaldía de Jiménez, corredor del estado Lara, Castaneira, quien se ha hecho acreedor de la camiseta de líder en esta primera jornada. También en solitario va a cruzar el corredor marcado con el número 46, Leomar Durán de la selección del estado Yaracuy, para el segundo puesto, y la tercera posición para el corredor del equipo Lotería del Táchira 9-Bit Osorio Group. Se trata de Efraín Rodríguez, el número 36 del lote. De esta manera culmina la primera jornada de la Vuelta de la Juventud en bicicleta 2022.